Es el primer programa de análisis político en línea, con interacción directa entre los invitados y nuestra audiencia. Bueno, pues yo agradezco mucho todos estos comentarios que nos están haciendo, los likes que estamos teniendo. Todo al alcance de tus manos. Pues un gusto, la verdad es que está padrísimo. Además, una felicitación aquí a los operadores. Este perchero aguanta lo que sea, por eso cuélgale lo que quieras. Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete te esperan el lunes, miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde en El Perchero. Entra y cuélgale lo que quieras por Archivo Digital. Listo para que le cuelgues lo que quieras. Regresamos. Gracias, regresamos a esta segunda parte de Perchero, donde usted le cuelga lo que quiera. Ya tenemos también a nuestro invitado y Juan Ramón Negrete Jiménez también está dispuesto, pues, para hacerle llegar todo lo que usted quiera manifestar. Con mucho gusto aquí se lo damos a conocer, excepto las groserías muy pesadas. Sí, no, Ramón. Por respeto al mismo así público, es. ¿No? Bueno, déjame presentarles a ustedes, está con nosotros nuestro buen amigo Felipe Cruz Calvario. Él es candidato a presidente municipal por el partido Movimiento Ciudadano, anda buscando el apoyo y el respaldo de ustedes porque quiere por tercera ocasión sentarse en la silla presidencial. Juan Ramón, buenas tardes. De Villa de Álvarez. De Villa Chuy, de Álvarez. Muy Jesús, muy buenas tardes. Sí, ese es el propósito, ¿verdad? La presidencia municipal de Villa de Álvarez ahora se renueva. Sí. Se renueva y bueno, andamos ahí casa por casa, andamos buscando a los ciudadanos para plantearles nuestro proyecto. Oye, Felipe, hay una situación. Esta es la primera vez, conforme a las reformas de la ley, que puede darse una reelección, tanto de diputados como de presidentes municipales. Para ti, en este momento, representaría no una reelección, porque tú no vienes de un cargo que hayas tenido, ¿no? Pero sí tienes ya la experiencia de dos ocasiones anteriores, totalmente diferentes, de cómo podría en este momento estarse presentando la manifestación de la sociedad hacia sus necesidades, sus problemas, sus requerimientos, y sobre todo en el crecimiento urbano de Villa de Álvarez, pues con mayor razón. ¿Qué te mueve a volver a agarrar ese, no te digo tigre porque se lo tienen encerrado, ya sabes quién, pero ese toro por los cuernos? Mira, Jesús, el andar en estos temas se necesita, pues, de un espíritu de atención, un espíritu de servicio. Una vocación. Una vocación, o sea, que sí seas una persona que te gusta dar el servicio, ¿eh? Y bueno, es cierto, Villa de Álvarez, cuando yo hago campaña por primera vez en el 2000, había 80 mil habitantes, uh-huh. 81 mil, pasadito de 80. Vuelvo a hacer campaña en el 2006, nuevamente a la presidencia municipal, y ya andábamos tocándole los talones a los 100 mil habitantes, ya cerca de los 100 mil. Hoy, ahora que regreso, después de 8 años de haber salido como presidente, andamos cerca de los 140 mil habitantes, o sea, es un crecimiento poblacional, es un crecimiento de las necesidades, o son más en este momento. El presupuesto del ayuntamiento, pues también ha crecido, pero no crece en la misma proporción. No geométricamente. No va geométricamente, no va lo numérico con lo geométrico, que debería de darse, pero finalmente sí,
sí hay un crecimiento y hay cosas que debes de hacer, o sea, como una persona que está observando qué es lo que se puede venir y atacar o atender. Por ejemplo, las necesidades más apremiantes que nos dicen ahorita es la seguridad. Número uno. Número uno. Hay mucho robo, o sea, y me puse a analizar las estadísticas de 4 años atrás a la fecha. De 4 años atrás a la fecha, por decir, el robo a casa habitación se dio en 650 robos en el año. Uh-huh. Eso es lo que se denunció, lo que llegaron al Ministerio Público, sí. Aparte los que se la callan, no van, o sea, le robaron la tubería de cobre que tenía, que está en la azotea, y bueno, no, pues se la aguantó y punto. Sí, dice, nadie me va a remediar nada, y se la aguantan y no denuncian. Y ahora, o sea, en lo más reciente, 2017, porque esto es un recuento de estadística, en el 2017 ya tenemos un nuevo número, andamos por los 1470 robos nada más a casa habitación. En 4 años. En 4 años. ¿De cuántos pasamos? De 650 aproximadamente a 1450. Wow. O sea, se dobló, sí. Y un poco más. Entonces, sí hay una desesperación de los ciudadanos que dicen, bueno, aquí fueron robadas todas estas casas que ves aquí. Se metieron a robar. Uh-huh. Y bueno, nos señalan que cómo se dieron algunos robos, ¿verdad? O qué les robaron. Pues sí, hay casas que las vaciaron completamente. Sí. Llegaron, abrieron con ganzúa o con llave, no sé qué hicieron. La patada de la sombra. O con camioneta que jalan. No, porque dicen, mira, abrieron y dejaron otra vez cerrado. Ah, bueno, gracias. Entonces, para que no se metieron los otros. Luego vengo. Entonces, nos van señalando, y yo creo que para eso sirven las campañas, o sea, para hacer contacto, y mi campaña ha sido así, muy de contacto visual con los ciudadanos, en donde yo le digo, vengo contigo aquí de frente a pedirte el voto, y tu voto lo quiero para ser un gobierno responsable, un gobierno transparente, y sobre todo, fuera la corrupción. Asumes un compromiso. Asumo un compromiso con ellos. Y bueno, es un tema de compromiso, claro. Sin duda alguna. Y el hacer compromiso, bueno, nos está obligando a tomar ciertas medidas ya, ¿verdad? O sea, desde lo que nos están pidiendo, y muchos de ellos nos dicen, oye Felipe, o ni siquiera me dicen candidato, o me dicen, ustedes vienen cuando quieren el voto. Ah, también, lo reclamos. ¿Y cuándo regresan? O sea, ¿cuándo nos vuelven a visitar para esto? Le digo, mire, yo le concedo razón. Venimos todos los que andamos queriendo el cargo y que somos candidatos, les tocamos la puerta y sí, o sea, les pedimos el voto, venimos a eso. Pero quien gana tiene la responsabilidad de regresar, de volver ahí. No se hace casa por casa, la realidad de las cosas. Tu servidor ya en otros momentos regresé a las colonias, pero regresé en un afán de una comunicación. Primero, a establecer los comités de barrio, uh-huh. A formar los comités de barrio, que se diera esa primera organización para el contacto del presidente municipal o del ayuntamiento entero con las colonias. Así es. Cada una de las colonias. Pero también algo que hice yo y que lo voy a hacer es tener una reunión mensual con todos los presidentes de comités de barrio, con los presidentes de comité de colonia, para que en esa forma se expresen las diferentes necesidades que tienen en la colonia. ¿Cómo van avanzando? Que muchas de ellas ya las conocemos, pero ahí salen, vacían el costal de cosas que traen, ¿sí? Para que sea atendido por el ayuntamiento. Entonces, nos quedamos con ellas, se empieza a hacer un procesamiento de toda esa información y empezar a ejecutar las obras para que a la vuelta del mes, que ya se llegó otra reunión general de los comités de barrio, uh-huh. Poder decirles, ya te atendí esto, pero luego nos dicen, no me has atendido esto otro. Ah, sí, claro. Sí. Y eso no te lo puedo atender, pero también hay que decirlo,
¿Por qué? Porque amerita una programación de presupuesto, una programación dentro de la obra. Entonces, ¿cómo vamos a gastar ese centavo si no lo tengo programado? No lo tenemos y la ley nos obliga a hacer una programación. Así es de que es un ejercicio de planeación también. Algunos casos, otros, los que podemos atender con el gasto corriente, con lo que ya tenemos en activo, que son los trabajadores del ayuntamiento, lo que son los materiales que ya tenemos o herramientas, echamos mano de ellas, ¿verdad? Entonces el trabajador y la herramienta, vámonos a tapar el bache, vámonos a cortar la rama, vamos a cortar la raíz que ya nos está causando problemas. En fin, son atenciones ciudadanas que nos piden al momento. Planeación. A cambiar la lámpara. Planeación. Planeación en las obras más grandes. Eso es lo que más se ocupa. Felipe, permíteme, porque ya veo ahí que tenemos seguidores que quieren que se diga que están ya siguiéndonos. Está actuando aquí con nosotros. Bueno, le doy la bienvenida a Margarita Moreno, a Miriam Gudiño Espíndola, a Irma Bardel, Yesca Palacios, Marta Estrada, Cesarín Buras Gaitán, César Lario Ramírez, Victoriano Sánchez, también está Jaime Ortiz, José Carlos Macías, un saludo, quesos, Ábalos Leti, Caris Hernández, debe ser, Eds, Don Alba. Entre los saludos que tengo aquí, Cristian Rivera Rivera, dice saludos a Felipe Cruz desde Comala, Ailet Castillo, Perla para Presidente Villadalba, los demás son cartuchos quemados. Belén M. Rangel del Toro, definitivamente es garantía, saludos. Citlali Magaña nos dice que adelante. Ricardo Torres, saludos mi amigo Felipe, estamos contigo, Alan Torres. Arturo Magallanes nos deja aquí caritas felices. Jorge Vieja, Morena, voto masivo, es lo que tenemos hasta el momento. Pues muchas gracias por las llamadas, ¿verdad? No, todo se vale. Todo que, acuérdese, está en perchero, aquí le cuelga lo que usted quiera, con mucho gusto. Felipe, ¿cuál es la proyección que tienes tú para lo que queda de campaña, que ya no es la gran cosa, ¿eh? Ya quedan los días. Vas empezando y ya les pasan a la mitad. Ándale, ya vas a la mitad. Ya cuando te volteas la cara, ya vas a la mitad. Son 8 semanas. Uh-huh. Esta es la cuarta semana. ¿A la mitad? Ya se partió esta semana. ¿Y? Así es de que entramos al segundo mes, a las siguientes 4 semanas, y a seguir haciendo la talacha, a seguir haciendo la presentación con las personas. Mira, muchas de las personas todavía me encuadran en el partido anterior. No, yo les quiero decir, soy un candidato de Movimiento Ciudadano. Porto esta camisa porque aquí está el águila, aquí dice, ¿verdad? Ahí, el águila naranja. Color naranja. Y luego les canto también. Ah, con Movimiento Naranja. Ahí está, por si acaso. Para tener una identificación, claro, ¿verdad? Claro. De que ahora vamos por otro partido, no se equivoquen las personas a la hora de emitir su voto. Y nos señalen, porque a veces nos ponemos nerviosos a la hora de estar votando, porque es una decisión muy importante, claro, trascendental para el país. En este caso vamos a elegir presidencia de la República, sí, senadores, diputados federales, nada más gobernador no, pero presidentes municipales y el Congreso, sí, del Estado. Sí. Así es de que es muy importante esta elección. Y bueno, amigos, yo voy por Movimiento Ciudadano, voy por Movimiento Naranja. Así es de que, haciendo todavía en esta segunda parte de la campaña, haciendo contacto directo, vamos a seguir caminando. Ya perdí kilos, no, sí, por lo menos ya traigo, sí, menos panza. Definitivo. Sí, Juan Ramón. Sí, Avi Parra dice, Felipe Cruz es la mejor opción, hashtag presidente 2018. Ángel Barbosa Alcántara, Felipe Cruz es garantía. Evangelina Lara... Adelante. Erandi Rodríguez, Felipe Cruz es garantía. Evangelina Lara, Felipe, presidente. Erandi Rodríguez nos deja saludos. Oye, Felipe, ¿y qué es lo que te dice Miscuate comparado con lo que te diga el nuevo naranjal, la zona rural? Zona rural, fíjate que es muy interesante ir a la zona rural. Tengo muchos amigos, afortunadamente. En mi etapa de vida yo conviví mucho siendo joven con personas de la zona rural de Villa de Álvarez. ¿Sí? Mi papá tenía un negocio que se dedicaba a la compra de mazorca, a la compra de maíz. Entonces recibíamos a muchas personas y pues todos de la zona rural, sí, claro, la zona de cultivo de el municipio.
pues ahí hubo mucha relación, todavía muchas personas el día de hoy me decían, ah, oye, el señor Felipe que compraba maíz, ¿qué es de ti? Y yo les he dicho, es mi papá, está bien, tiene 81 años, y gracias a eso conocí Villa de Álvarez desde hace mucho tiempo en toda la zona rural. El Villa de Álvarez de antaño. El de muy de antaño. Donde, no, estás hablando de compra de maíz, cuando donde, se sembraba maíz. Donde se sembraba, cuando se sembraba maíz y no casas. Ahorita, pues, fíjate, nada más donde se sembraba maíz, está una plaza de toros, la Petatera. Hay las nuevas colonias de... No, está la unidad deportiva. La unidad deportiva. Sí. Todo eso eran siembras de maíz. Sí, eran terrenos de cultivo. Sí. Zacualpan, Juluapan, Picachos, Pueblo Nuevo, Miscuate. Pues todos eran lugares donde se sembraba maíz. ¿Y ahora? Y ahora, pues, se han sembrado muchas casas. Muchas. Y la cosecha creo que son habitantes. Sí, sí. ¿Y qué les dices y a ellos? Y muchas necesidades. Con ellos voy. Me tienen un gran aprecio. Por ejemplo, en el Miscuate logramos hacer detonar un proyecto que en su momento venían planteando con asesoría de algunos biólogos, de algunas personas que les inculcaron hacer el cultivo de la tilapia. Ándale. Entonces dejaron de ir a trabajar al campo y a producir tilapia. Y toda esa zona del Miscuate, de Pueblo Nuevo, de toda la ribera del San Palmar, ha venido dándose un crecimiento en el cultivo de la tilapia. Son granjas productoras de tilapia. Sí. Pero ya no nada más ahí, o sea, este referente emigró a otros municipios. Coquimatlán ya tiene mucho criadero de tilapia. Cuauhtémoc también, no tiene muchos, pero tiene. Sí, ya tiene. Y Comala también, entonces... Fue un referente en su momento de una práctica de las personas que venían dedicándose pues a hacer labores de campo y cultivos tradicionales y entraron a otro tipo de negocio y una estabilidad también para mejoraron, las familias. Mejoraron. Muchos de ellos. Generaron su propio empleo para ellos y para sus familiares. Muchos que se iban a Estados Unidos, ya no se van a Estados Unidos, no, ellos se quedaron. Y ahora yo les digo, miren, vamos en otro tema. ¿Qué les parece si nos metemos a hacer cultivo de camote del cerro? O sea, es un gran potencial y hay forma de poder hacerlo. Ah, ¿cómo no? O sea, de que hay que lograr... que vio a los ingenieros agrónomos nos echen la mano y hay que contratar a ellos. Entonces es parte de la función del presidente sí. municipal. Para el lado norte, para Nuevo Naranjal, La Lima, Carrizal, Chivato, Joyitas, ha crecido mucho y ahí hay un tema muy interesante. Se puede dar mucho el desarrollo del turismo. Entonces hay que apostarle al turismo. Y yo les decía, miren, aquí adelantito, después de pasar el Naranjal, hay unos amigos, una familia, que se dedica a hacer quesos, se dedica a extraer el jocoque, el requesón, sí. O sea, todos los lácteos, ahí tiene sus vacas, ahí tiene una tiendita, ahí vende sus productos. Y yo les decía a los amigos del Naranjal, oye, ¿por qué no pensar en que aquí en el Naranjal y toda esta zona pues se dé una cuenca de producción de lácteos? Entonces es interesante ir planteando esquemas para hacerlos posteriormente. Y luego fíjate, hay programas ganaderos que bien impulsas eso, caprinos que podrían impulsar, simplemente la gestión del presidente municipal, que la quiera o no la quiera hacer. Nosotros los políticos debemos estar bien interesados en los temas que de alguna forma llegan a plantearse. Uh-huh. Y hay que hacer un proyecto. ¿Sí? Hay que hacer un proyecto con todos sus alcances para decirle, esto que tú estás planteando es posible, porque ya se estudió, ya se analizó, y con un proyecto en mano se puede hacer. Y como tú dices, ir por el dinero... que lo podemos encontrar ya sea en el Estado o en la Federación y saber vender. Pero también el presidente, aunque no le vaya a meter el dinero, es el primer responsable en hacer la gestión. Entonces, yo los acompaño, vamos,
y hacemos la gestión con este proyecto en mano. Así es. Entonces hay que ir con proyecto en mano para hacer todo. Si me permites, Felipe. Sí, sí, con todo gusto. Bien, Andrea Cruz Ceballos, te amo, Felipe es garantía. Ahí está, mi hija, hermosa. César Ramírez, Felipe es garantía. Connie Plazola de Vázquez, saludos, Felipe Cruz, adelante. Araiz Colima, Felipe Cruz, cuentas con la fuerza de los ciudadanos. Movimiento Naranja Somos, MC. Che Charlie Olvera, saludos, Felipao. Bárbara Catano también nos deja caritas felices aquí. José Luis Morfín Padilla está siguiendo esta transmisión. Sí. Pues muchas gracias, amigos, que nos acompañan. ¿Puedo mandar un saludo? Chico, manda, no, uno, todos los que quieras. A mi hermano Fernando, que hoy cumple años. Ah, carnal, está, mira, ahí te está viendo. Ahí te está viendo. Seguramente no, pero... Bueno, pero... Pues, alguien le va a seguir, ¿verdad? Sí. Claro, y, claro, eso no hay ningún problema. Y ya buenas noches, voy a darles el abrazo. Sí, sí. Ahí está. Sí, Felipe, no, ¿qué le puedes decir a la gente de Villa de Álvarez? ¿Qué es tu propuesta con la que tú estás listo para emprender nuevamente este gran compromiso y responsabilidad? Mira, yo creo que la propuesta que debemos de atender así más significativamente es lo que nos viene solicitando el ciudadano. La propuesta que voy a atender es la atención a la seguridad pública, que es la demanda más sentida, sí, que nos está poniendo el ciudadano en la mesa. Ese es el primer tema. La otra es la comunicación con los ciudadanos. Es... Dice, regresa aquí, ¿verdad? Entonces voy a regresar cada jueves. No me voy a quedar en la presidencia municipal. Ahí voy a atender a mucha gente, estoy seguro. Pero también voy a salir a una colonia, a otra colonia, itinerantemente en diferentes colonias, haciendo audiencias públicas, haciendo también con un equipo de colaboradores el que vayamos ahí a esa colonia, no tan solo la audiencia pública, sino también arreglar las cosas que ahí nos demandan. Reuniones de evaluación. El columpio, no, de atención, ah, ya, de atención ya directa. En algunas cosas. Arreglar el columpio, la banca del jardín, el bimbalete de los niños, la rama que está crecida, que está a punto de caerse, el bache que no se ha tapado, la lámpara que está ahí sin encender. O sea, los jardineros que no tienen las herramientas para bajar. Ajá, y ese es otro tema. Ese es otro tema. No hay. Y es importantísimo, Juan Ramón. Fíjate que ahorita andan barriendo con palapas. Sí, sí. Sí. Pues son más buenas. Donde hay palmas, donde no. Pues son más buenas. Y bueno, yo creo que desde la herramienta más pequeña hay que empezar, claro, a atender. ¿Cuánto nos cuesta una escoba? Yo les digo en las reuniones que tengo con las personas en las diferentes colonias. ¿Cuánto nos cuesta una escoba? Y ya nos dice 30 pesos, una, 35. Oye, ¿y una, cómo se le llaman aspiradoras? ¿Ah? Desde que avientan chorros de aire. Pero ponle que la de mano, ¿verdad? No, no, y pues, los, ¿cuál? No, espérate, no, no, no quiero esa chamba. Si no tienen escoba, ¿tú crees que van a tener la mochila sopladora? No, no la hay. Bueno. Yo le digo que nos cuesta 50 pesos. Y es más, espérate, la producen en Juluapa. En Agua Dulce. Agua Dulce. En Agua Dulce. Ahí bueno, la producen. Ahí, que nos cueste cara, 50 pesos. Nos cuesta más caro un trabajador que no trabaja por falta de herramienta que esa herramientita. Sí. Entonces, ahí vemos a los que son mecánicos que no hacen mecánica porque no tienen la herramienta. A los que tienen que salir a pintar rayas, pues, ¿cómo? Porque no les compran la pintura. Ni la brocha. Ni la brocha, ni el rodillo. Entonces, herramientas pequeñas, herramientas que no básico, son caras, lo básico. Lo básico, y que nos viste como ciudad a Villa de Álvarez. Desde ahí hay que empezar. ¿Sas? Desde ahí las primeras aportaciones. Yo sé que hay deuda, pero hay que administrar ese dinero y ese recurso, hay que administrarlo. El recurso humano hay que administrarlo. Bueno. El recurso y equipo material hay que administrarlo. Y no se diga el económico. Es el más importante. Una buena administración. Felipe, antes de arrimarnos al final. Sí. Bueno, Carlos Pimentel nos dice, Felipe es garantía. Saúl Ortega te pregunta, candidato, ¿qué tan cierto es que el candidato Magaña tiene actualmente abierto un procedimiento penal en su contra y contra varios funcionarios de la Universidad de Colima? También. ¿Usted sabe algo? No, no lo sé. No sé si tenga algún procedimiento penal. Lo pues ignoro. Ese asunto lo ignoro. Sí, no. O cuando menos no se ha ventilado, ¿verdad? Sí.
Máximo Salud Mendoza dice: Felipe Cruz, muchas felicidades, échale ganas, no me gusta Movimiento Ciudadano, pero por tu persona va mi voto. Por favor, explica por qué no fuiste por el PAN. Dilo sin miedo, te apoyamos. Claro que sí. No lo quiere porque Luis, me adelanto. No lo quiere porque Luis. Lo odia, lo odia. No sé, a ver, Felipe. Ya te destapé, pero bueno. A ver, ahora dime la mentira de veras. Sí se puede. Dinos la mentira de veras. Milité por 30 años ahí en Acción Nacional, sí. Un poquito más. Todavía los padrones eran inciertos cuando yo me arrimé a Acción Nacional. Y me arrimo porque mi papá contendió y fue presidente del Comité Municipal de Villa de Álvarez. Entonces nos acercamos por él. Y bueno, me dieron la oportunidad de estar en una elección, en otra elección, en otra elección, porque también hice para ser diputado y no me favoreció el voto, circunstancias de la vida. Finalmente, yo le doy las gracias a Acción Nacional, no sin antes haberme propuesto para ser candidato. Quise ser candidato por Acción Nacional y me fui a las bases de la convocatoria para ser candidato. Bueno, no se respetaron. Las bases de la convocatoria fueron violadas. Y fue muy triste ver que yo no iba en las primeras relaciones de las listas de candidatos. Iban otras personas y otros de otros partidos, tricolores, que al final andan de candidatos. Entonces, ¿qué te dice todo esto? Fuimos a tocar las puertas del Nacional para decirles, aquí estamos, o sea, gente que hemos luchado siempre en Acción Nacional y que andamos bien con la sociedad. Nos dijeron que sí, que iban a hacer una revisión. No se hizo nada y tomo la decisión de retirarme de Acción Nacional. Creo que si no se sigue una convocatoria, como se dijo, y es violentada, y que al rato, como miembro del partido, no soy tomado en cuenta, sino que se está trayendo a personas que siempre estuvieron en otros partidos, bueno, pues muchas gracias. Y esa es la versión larga, ¿no? Bueno, entonces, ahí está. ¿Quién? La corta es la que yo dije. ¿Quién influyó mucho ahí? No sé, tal vez tengo razón. Ahí está. Tal vez tengo razón o no tengo razón. Eso déjelo a la historia. Juan Ramón, ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos, Jesús. Bueno, nada más antes de terminar esta transmisión, déjame mandar una felicitación. Hoy es el día del estudiante. Ah, amigos, estudiante. Amigos. Sí, fuiste estudiante algún día tú. Sí, algún día, me acuerdo. Sí. Entonces, una felicitación a todos ellos, también a todos los egresados y estudiantes del Poli. Hoy también cumplen años en el Politécnico Nacional. Por poco, era yo. Ya casi, ¿eh? Sí, comentarte que el día de hoy hubo sesión en el Congreso del Estado. Sí fueron. Sí fueron, sí. ¿Cuántos sí, se juntaron sí, sí. de los 25? 24. Dime. 24. ¿Es día de quincena hoy? A ver. ¿Reparten bonos? No, ¿se autorizaron el bono de sexenal? Trienal, perdón. Fueron por la gasolina. Decirles que se acordaron, hubo dos acuerdos que llevaron la atención. Uno es, se dieron a conocer los ganadores del Premio Estatal de Periodismo. Ah, sí, qué bueno. Sí, entonces ya se conocieron en las nueve categorías, los nueve géneros. Se van a entregar el Premio Estatal, se va a entregar el 29 de mayo en sesión solemne en el Congreso del Estado. ¿Fuiste premiado, Juan Ramón? Espérate, todavía no el boletín que salí antes. También se aprobó un acuerdo para organizar un homenaje al doctor Jesús Mate Rodríguez, recientemente fallecido. Él fue un hombre que le aportó mucho a Colima. Muchísimo. El combate de la lepra, principalmente. Muchísimo. Entonces, bueno, el día 6 de junio va a haber una sesión solemne donde se le va a rendir un homenaje en el Congreso del Estado. Y se acordó que una institución médica de aquí del Estado, no se ha definido cuál, se le va a imponer su nombre. Jesús Juan, pues Rodríguez, ojalá, ¿no? Inviten a Miguel, el de salud, ¿no? ¿Tú crees que vaya? ¿A Miguel Becerra irá? ¿Quién sabe? Pues ojalá te inviten, Miguel, para ver si ahí se te baja tantito la loquera. Y también, bueno, estuvieron por ahí los integrantes del Congreso Nacional, los que toman la caseta
de peaje de Cuyutlán. Los de, no, todos, desde ya iban no. Iban cinco grupos distintos que ni entre ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Le pidieron disculpas a Ladino, que porque ya no le van a gritar que si va, que ahora sí, pero que lleve ahora la comida a él. Y que bueno, el próximo domingo amenazan que la vuelven a tomar, fueron a enterarse de cuáles son los avances que llevan, insisten en que sea retirada esa concesión. Ya les informó el diputado Nabor Ochoa de cuáles son los avances que se tienen. El Congreso del Estado había aprobado un acuerdo donde están participando el Ejecutivo del Estado y el Congreso para analizar jurídicamente la viabilidad de que se retire esa concesión. Bueno. Entonces se les dio a conocer cuáles son los avances, ¿no? Entonces, por lo pronto, el próximo domingo amenazan que va a estar liberada nuevamente a las 10. Pues yo les informo que la del Tonila no, ¿eh? Esa ya tiene varios domingos que no se ha liberado contra la voluntad de muchísimos que quisiéramos que se hubiera liberado. Sí, ¿verdad? Pues, y bueno, nada más darle la bienvenida aquí a Varela Acevedo Loren y a Oscar Iván Buenrostro, que están haciendo esta transmisión. Verónica Palomar Lázaro dice felicidades, candidato. Y Ale Macías deja caritas felices aquí. Muchas pues, gracias. Felipe, antes de retirarnos, ¿por qué no le das un mensaje a los ciudadanos de Villa de Álvarez, donde pues, nos contamos nosotros, porque Juan Ramón y tu servidor estamos siendo ahí avecindados ya desde hace como 100 años? Juan Ramón es nativo. Eso cree. Ahí está su vida. Dicen que andaban arando y que lo desenterraron, pero no. Con el arado salió. Con el arado salió. Pero no es cierto, no. Él viene de allá, de extranjera. Sí. ¿Quién es de ojo azul? Dijo un amigo que fue de aquí, de Colima, Alemania. Está morenito. Dice: yo en Alemania, el de los ojos de color. Era yo. Bien hecho. Amigos, pues, ¿qué mensaje les dejas? Les dejo, pues, una petición, ¿verdad? Hay que salir a votar el 1 de julio. Número uno. Contundentemente, la mayoría de ciudadanos hay que salir a votar. Porque si revisamos cómo hemos sido, cómo nos hemos comportado, menos del 50% de los votantes, de las personas en edad de votar, hemos ido a votar, a ejercer ese derecho. Entonces, hay que salir, la mayoría, ojalá y fuera el 70, el 80, el 90%. Vayamos a votar, hay que hacer la elección, ustedes hagan la elección. Nosotros los candidatos ya estamos ofertando las propuestas, dándoles a conocer cuáles son. Como candidatos también, yo he ido y tocado muchas puertas, verlos a los ojos y decirle: vengo a pedir tu voto, y ciudadano de Villa de Álvarez, vengo a pedir tu voto para ser un gobierno responsable, transparente, honesto y fuera la corrupción. Así es de que si en esas premisas vamos, creo que no se tiene que hablar mucho y bueno, trabajar, que es lo que andamos pidiéndoles, que nos den su voto para lograr muchas de las cosas que hemos hablado. Gracias. Él es Felipe Cruz Calvario, candidato a la presidencia municipal de Villa de Álvarez. Nosotros lo invitamos para que, si gusta acompañarnos el viernes, estaremos nuevamente aquí a partir de las 5 de la tarde, ofreciéndole por los comentarios y demás. ¿Sí, Juan Ramón? Nada más déjame darle a lectura los dos últimos mensajes que nos están llegando. Dice Salud Ortega: señor Felipe, tengo un familiar que trabaja en la Procuraduría y dice que los tienen amenazados para que no digan nada del asunto en el que está involucrado Magaña y otros de la universidad, pero sé que es en la mesa 4 de la Procuraduría en Colima para que haga algo. Échele ganas, estamos con usted. Y Jaime Cruz Calvario, saludos, Felipe. Muchas gracias. Bueno, pues yo insisto, el viernes los esperamos 5 de la tarde en Perchero. Cuélguele lo que quiera. We'll be right back.